Entonces le ofrecemos la palabra a la delegación de Arica Parinacota. Estimado presidente y miembro de la comisión, senadores y senadoras, nos alegramos de poder presentar nuestro punto de vista sobre este proyecto de modernización aduanera, que nos parece un muy buen proyecto en general. Pero esta mañana nos juntamos con los representantes del Ejecutivo, entre otros con el subsecretario aquí presente, y se planteó algo que es muy cierto, que en los detalles está el diablo metido. Y a juicio de la delegación de Arica, en la cual estamos los parlamentarios, estamos los empresarios, también está la universidad, vemos que hay en este proyecto algunas fallas que perjudican notoriamente el desarrollo de Arica y Parinacota. Y para hacerlo breve, se trata de que el gobierno, en su momento, trató de mejorar la situación de las zonas extremas de Chile y naturalmente dictó las leyes que creó la zona franca de Iquique y la zona franca de Punta Arenas. Pero el crecimiento que esto suponía para la zona extrema, la más extrema del norte, que es Arica, no se ha producido. Tras 40 años, lo que fue la zona franca de extensión, la zona franca industrial que se le otorgaron a Arica y que se pensó que iban a crear un crecimiento ahí como el que queríamos todos, en 40 años no ha pasado nada. Ha pasado algo muy pequeño. Realmente los números que vamos a presentar luego muestran que en esos 40 años Arica ha quedado muy a la zaga de lo que es el crecimiento de todo el norte y del crecimiento de Tacna, que mal que mal, aunque es un país extranjero, Tacna representa para Arica una competencia directa e inmediatamente al lado de la frontera. Es por eso que en esta nueva ley de modernización aduanera queremos que se enmiende esa falla original de que la legislación para favorecer la zona extrema no ha causado efecto en Arica. Y ahora vemos con alarma que en este proyecto, y se lo planteamos al Ejecutivo, se excluye a Arica de la posibilidad de tener destinaciones aduaneras de depósito o depósitos francos. Basado en argumentos que nos dio el director de aduana, pero que en un diálogo constructivo nosotros presentamos nuestra visión, que eran argumentos que eran perfectamente revocables. Porque Arica y Parinacota es una zona autónoma. Nos separamos hace 8 años de Iquique y por eso no podemos seguir dependiendo para aprovechar la legislación excepcional de que esas aprobaciones se hagan desde la SOFRE. Nosotros hemos leído y hemos escuchado lo que dijo doña Perla Uribe y el presidente Patricio Cernich sobre cómo se afectaría la SOFRE si se permitieran almacenes francos de depósito en los territorios cercanos. No compartimos ese argumento, que parece ser el respaldo de dejar a Arica fuera de este avance, que va a ser un gran avance para todo Chile. Oye, nos alegramos que haya depósitos francos a lo largo de todas las regiones de Chile. Me imagino que cada una va a aprovechar sus ventajas exportadoras y de transformación de mercadería a su propia manera, y nosotros queremos aprovecharlas también. Pero lo que no aceptamos es que se nos excluya bajo el argumento de que ello perjudicaría a la zona franca industrial que SOFRE construyó en Alto Hospicio. Ustedes deben recordarlo porque aquí lo dijo el directorio de SOFRE. Nuestra lucha es por Arica y no contra Iquique. No queremos que la SOFRE se vista como que es la región de Tarapacá. La SOFRE está actuando, a nuestro juicio, como una empresa privada que lo único que quiere es no tener competencia. Y ojalá para ella no tener competencia en todo Chile. Pero claro, una votación tan potente como 97 diputados a favor y solo 2 en contra, les hizo ver que no podían oponerse a que hubiera almacenes francos en el resto del país. Pero
están pidiendo que no lo haya en Arica Parinacota. Y eso, naturalmente, perjudica a Arica en todo lo que el gobierno pretende. El gobierno pretende que haya una mejoría en el comercio exterior, se mejoren los procesos, haya más competitividad. Y el proyecto así como está, al excluir a Arica y Parinacota, está impidiendo que Arica aproveche este espíritu del gobierno y del Senado y de la Cámara de Diputados que lo están aprobando, como acabo de escuchar. Es por eso que pedimos, y lo vamos a pedir en los próximos pasos legislativos, y queremos que quede aquí plasmado, que Arica no sea excluida del derecho, como van a tener todas las demás regiones, de tener destinaciones aduaneras de depósito. Y el segundo punto, casi enlazado plenamente, es que de una vez por todas tenemos que transparentar que se cometió un enorme error, primero, de tener a Tarapacá como una sola gran región en que estaba incluida como advenediza Arica y Parinacota. Esto se corrigió hace 8 años. Recién entonces se creó la región de Arica y Parinacota. Tuvimos un nuevo intendente, que ahora es diputado, don Rocaful. Se ha avanzado enormemente en el crecimiento de Arica al despegarnos de esta tutela que nos imponía en que todos teníamos que ir a hacerlo a Iquique, hasta el permiso de construir una casa con la Seremía de Vivienda. Ahora quedó este remanente que se hizo evidente en los últimos años, que cada empresa que quiera establecer un proceso acogido al régimen de zona franca industrial de Arica, en teoría tiene que aprobarlo aduana, pero la letra chica dice que primero tiene que pasar por la aprobación de la SOFRI, que tiene una zona franca industrial grande y que pretende agrandar la mano al hospicio. Y por lo tanto, ¿qué pasa? Que en los últimos 6 años no ha habido ninguna aprobación de zona franca industrial para Arica. Se han quedado detenidas en Iquique, y muchas se han quedado en Iquique porque ven que es más fácil tramitar allá. Un caso emblemático es el de la empresa HA Motors, una empresa coreana que quiso hacer modificaciones a automóviles traídos de Corea para exportarlos a Perú y a Bolivia. La SOFRI nos demandó al intendente por haber autorizado, demandó al director de aduana de Arica por haberlo autorizado. Nos demandó y ganamos la batalla en la Corte Suprema, pero ustedes saben lo que es un juicio en Chile, varios años, y cuando la Corte Suprema falló a favor, ya Perú y Bolivia habían prohibido el ingreso de vehículos de esas características a sus países. Con lo cual, el señor coreano abandonó. Ese es un ejemplo, ha habido muchos otros. Entonces, nosotros vemos que dejar la suerte de la zona franca industrial, de los depósitos francos, lo que sea, a un veto de la SOFRI, no de Iquique, ni de Tarapacá, ni de la Intendencia, de la SOFRI, es lesivo al desarrollo de Arica Parinacota. Entonces, puede que no sea materia de esta ley el generar las leyes, las normativas que separen completamente la autorización para la zona franca industrial de Arica de la SOFRI. Pero es otro concepto y lucha que estamos dispuestos a dar ahora que se está viendo el tema de la modernización del comercio exterior de Chile. En 40 años... Yo estuve con él, ya que somos políticos, recordemos el pasado. Yo estuve con el presidente Elwin inaugurando el parque industrial de Chacayuta, que es propiedad de la SOFRI, donde el presidente Elwin de buena fe dijo que ahí se iba a instalar un enorme parque industrial para el comercio exportador de Arica. En este momento es un cementerio. La SOFRI nunca ha invertido ahí, ha invertido todo su capital en altos pisos, ha puesto dificultades para las empresas que quieren instalarse ahí, y ahora hay un puñado de empresas que no tienen más de 500 o 700 trabajadores en total. Los informes de la SOFRI nos dicen que de ella dependen 36.000 empleos. Bueno, solo 700 están en Arica. ¿Y para qué hablar de las sumas en dinero? Repito, presidente, en la historia de esta ley, junto con el derecho de que Arica tenga los mismos derechos que va a tener todas las otras regiones en esto de los depósitos de destinación especial aduanera,
queremos que haya una completa división y separación de las normativas administrativas, que no vuelvan a seguir pasando primero por la SOFRE, no por Iquique, por la SOFRE, porque la SOFRE para nosotros es una empresa que lo que le interesa es que no tener competidores, y ojalá mientras más lejos estén mejor, y por eso Arica no va a tener desarrollo de zona franca industrial, ni va a tener mucho desarrollo de depósitos francos si continúa dependiendo del visto bueno de Iquique. Es absurdo, en cualquier empresa eso sería impensable, que un mall tuviera que autorizar la instalación de otro mall en la misma ciudad o en la misma cercanía. Por supuesto, jamás lo va a aprobar y usará cualquier truco para no hacerlo. La SOFRE para nosotros es una empresa que busca el lucro para sus accionistas, aunque tiene una mayoría estatal, pero actúa con una lógica de empresa que quiere ganar dinero y no le interesa que ello signifique que una región entera como Arica Parinalcota, que está muy dotada para el comercio exterior, no pueda desarrollarse. Ese es el planteamiento general que como alcalde puedo dar, presidente. Bien, agradecemos la intervención de don Salvador Urrutia.